Copa América día 2, donde tuvimos una reedición de la revancha Argentina contra Chile y un partido entre Paraguay y Bolivia que ilusionó mucho en el primer tiempo a los bolivianos, pero un señor llamado Jaume Cuellar se encargó de tirar todas estas ilusiones por la borda justo cuando estaban a punto de irse a descansar. Vamos a analizar estos dos partidos y a ver qué es lo que está pasando en el otro grupo. Primero, en el partido entre Argentina y Chile, tengo que felicitar mucho a la selección chilena porque le han hecho el partido y el pare a Argentina dos partidos seguidos, primero sin Arturo Vidal y ahora sin Alexis Sánchez, estrenando entrenador y, lo que es para mí más destacable todavía, provocando que Argentina muestre una imagen bastante plana, bastante decepcionante diría yo, muy lejos de aquella Argentina con mucho potencial que yo vi con la nueva era de Scaloni. Más parece como que se han estancado. Un equipo bastante predecible, poco valiente, sin ganas de salir a dominar el partido, de salir a ganarlo, donde casi todos los cambios no salieron bien y donde incluso diría que de no estar Messi en esta selección se vería como un equipo bastante normalito. Y este tipo de comentario ha sido bastante popular desde técnicos anteriores. Con Sampaoli se decía lo mismo, con Bauza se decía lo mismo y con Martino se decía lo mismo. Si no estuviera Messi, Argentina sería una selección mediana. En un inicio parecía que Scaloni quería escapar de eso, pero tristemente parece que es una especie de maldición de la cual Argentina no puede escapar. Y obvio, Messi no tiene la culpa. Él no tiene la culpa de ser bueno. Pero Argentina tiene la culpa de no jugar como equipo. Y que una selección como la chilena, que está estrenando a Martín Lasarte de entrenador y que ha llegado a los dos partidos sin una de sus figuras principales, los ha hecho jugar a lo que Chile quiso y les empató los dos partidos luego de que Argentina iba ganando. Curiosamente, los dos partidos los iba ganando con gol de Messi. Pero sorpresa tampoco es que los goles no fueron de jugada. Uno fue de penal y el otro fue de tiro libre. Mira lo mucho que le cuesta a esta selección argentina generar goles. Incluso diría no solo goles, jugadas de gol claras, tanto para Messi como para los demás. Y de lo poco que pueden generar, lo fallan. Lautaro Martínez, siendo el 9 de Argentina en el que todo el mundo tiene la fe puesta, falla una ocasión muy clara para poder marcar. Y no solo él, Nico González tiene un mano a mano con Claudio Bravo cuando empieza el partido y lo falla también. Si Argentina va a caer en lo mismo de que parece que los goles solamente los puede hacer Messi y el resto pues parece que no se tienen confianza o no tienen las oportunidades para hacer gol, lo cual no es cierto, sí las tienen, pero las malgasta. Argentina salió con la alineación que se supone es la alineación titular, solo con dos movimientos. Di María seguramente tiene más papeles para ser titular en la selección argentina, no sé si como extremo o como interior, y bueno, el caso de Cristian Romero, que ya algunos lo piden como titular, pero como no está bien, tuvo que jugar Martínez Cuarta. Aunque más allá de Martínez Cuarta, el que más me decepcionó en la defensa argentina fue Otamendi, que dejó al equipo vendido varias veces con errores bien tontos. Y no podemos dejar de lado la responsabilidad de Scaloni, sabiendo que Chile con su nuevo entrenador no es que sean de tener una tendencia de ataque tan clara, no puedes salir a aguantar contra Chile, a defenderte, tienes que salir a atacarlos, a intentar dominarlos, a demostrarles que tú eres el equipo que tiene mejores jugadores, supuestamente. Pero Scaloni no lo hizo. Puso una Argentina bastante temerosa, con un exceso de paciencia que a veces hasta desespera. Y Chile esto lo aprovechó muy bien. Sabían que Argentina estaba en un ritmo bastante tortuga y se aprovecharon del medio campo como les dio la gana. Charles Aránguiz, ahora con Arturo Vidal, que sí es cierto, en alguna falta que metió en el partido lo pudieron haber expulsado por segunda amarilla, pero el árbitro no lo hizo, pues probablemente si hubiera sido otro jugador y no Arturo Vidal, sí lo hubiera expulsado. Lo que me sorprende de Chile es que parece que en poco tiempo Lasarte ha encontrado el que creo yo va a ser el equipo titular, solamente faltaba poner a Alexis Sánchez. El resto dudo que los vaya a mover. Ha intentado recuperar a Gary Medel en su faceta de central en un buen nivel, cosa que con Rueda no se veía tanto. Solo dándole una ojeada a las estadísticas, Argentina intentó 18 remates contra Chile en el partido, pero de esos 18, ¿sabes cuántos fueron al arco? Solo 5. ¿Sabes cuántas veces remató Chile al arco de Argentina? 4.
prácticamente las mismas. Eso tampoco se puede permitir y entiendo que hayan muchos argentinos que se estén quejando en una selección que ya lleva trabajando desde el Mundial de Rusia y que ha tenido un montón de amistosos, ha tenido una Copa América encima y las eliminatorias y nos terminan dando esta versión tan simplona, casi diría que incapaz de hacerse respetar dentro del campo. Sacar a Giovanni Lo Celso en el segundo tiempo cuando en el primer tiempo era de lo mejor que tenía Argentina, sacar a Leandro Paredes, vender todo el control del partido para poner a Ezequiel Palacios, que más allá de perder balones y generar contras para Chile, no lo vi en muchas otras cosas, son errores de planteamiento de Scaloni. Deja a Argentina en una situación que para mí es preocupante. En el otro partido, Paraguay derrotó a Bolivia por 3-1. Luego de un primer tiempo donde Bolivia estaba ganando con un gol de penal, eso sí, penal dudoso diría yo, viendo bien las repeticiones, no me cierra totalmente que haya sido un penal claro, pero bueno, Erwin Saavedra no lo falló. Y este recuerden que no es toda la selección boliviana, es lo que queda de la selección boliviana. No estaba Martins y no estaba Lampe, para mí los dos jugadores más importantes de la selección. No quiero decir que estaban en la misma situación que Venezuela, porque Venezuela perdió 13 jugadores, pero los jugadores que Bolivia perdió eran importantísimos. Perdió toda la fuerza de ataque y perdió a su arquero titular, que Cordano no lo hizo mal, de hecho salvó lo que pudo haber sido una goleada. De hecho, todos los goles que Chile se falló contra Bolivia en la eliminatoria, también se los estaba fallando aquí Paraguay, solo que Paraguay generó todavía más y acabaron marcando 3 en un partido que tranquilamente pudieron haber marcado 5 o 6. Como les dije al inicio del video, la expulsión de Jaume Cuellar, el chico este de 19 años, nacido en España, que está jugando en el SPAL de Italia, termina condicionando todo el partido de Bolivia y entiendo que al segundo tiempo ya salgan un poquito también pues desganados, sabiendo que con 10 jugadores está bien complicado sostener el encuentro, sabiendo que ya Paraguay estaba creciendo. Y Paraguay crece por una razón creo bastante sencilla, por los cambios. El más importante para mí, sacar a Villasanti y poner a Richard Sánchez. Richard Sánchez en el campo arregló todos los problemas de desorden que tenía Paraguay. Llegaron con muchísima más claridad. Metieron algunos cambios también en la defensa. Entró Carlos Espínola. Y se dieron incluso el lujo de poner a Julio Enciso, el chico de 17 años que les hablamos hace un par de días. Debutó en la Copa América finalmente. En un partido que ya, pues, se podría decir que Paraguay ya lo iba a tener mucho más controlado. Porque Bolivia, saliendo a jugar con la línea de 5, con Jusino, Sagredo, Quinteros titular, lo cual a mí me gustó, 3 centrales y 2 laterales, esperando que arriba en el ataque se pudiera hacer algo con la poquísima posesión de balón que ya sabían que iban a tener. Creo que de milagro pasó el 20%. Ya sabíamos que Bolivia, si es que no era por penales o por jugadas bien aisladas, mucho daño no le iban a hacer a Paraguay. Paraguay tuvo mérito, al menos no fallaron clamorosamente todos los goles, marcaron al menos la mitad. Con eso les alcanza para llevarse los 3 puntos, y no solo eso, para tener bien puesta la diferencia de gol, que uno puede decir, vaya, de un grupo de 5 clasifican 4, pero el orden en el que clasifican también es importante para ver contra quién vas a jugar en cuarto de final. Los dos goles de Romero Gamarra, que no es familiar de Ángel y Oscar Romero, y el propio gol de Ángel Romero, que aparecen junto con todas las ocasiones también gracias a que Bolivia se queda con 10 y hay mucho más espacio. Con un jugador menos, Bolivia ya no tiene pudor en poner el autobús de manera descarada, pero tampoco es que les quedara mucho más que hacer. Para esto tuvieron mucha importancia 3 jugadores. Primero Miguel Almirón, que es el que genera todas este tipo de jugadas desde acciones individuales, y el gran partido de Piris da Mota desde el medio campo hasta que lo sacaron, pero fue uno de los factores claves por los que Paraguay pudo tener tanto dominio, en especial en el segundo tiempo. Y el delantero Ábalos, no está realmente claro quién va a ser el delantero titular de Paraguay, pero le dieron la 9 y salió, y creo que hizo un buen trabajo sucio. Paraguay tiene este estilo también bastante marcado con Berizzo. El delantero centro no necesariamente va a ser el que hace los goles, usualmente es el que abre espacios para que aparezcan los que vienen desde atrás, para que aparezca Ángel Romero, para que aparezca Almirón, o para que en otros casos aparezca ahora Romero Gamarra, y en otras ocasiones puede ser hasta Oscar Romero. Sí, en Paraguay solo puedes marcar goles por ley si es que llevas Romero por apellido. Y esto va a ser todo por ahora con el análisis del día 2 de la Copa América, pero cuéntame tú, ¿qué opinión tienes con el juego de tu selección en la primera fecha? Recuerden que Perú y Uruguay descansaron, ellos juegan recién a partir del jueves. Te pediría que le des me gusta al video, que lo compartas y que nos sigas en nuestras redes, como nuestras cuentas en TikTok, Instagram, Twitter y el servidor de Discord. Puedes enviarnos mensajes que yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue Maciel Golio, soy Alex y nos vemos.